Mira, aquí estoy después prendido, después de la pelita, eso es para el TV. Mira, ¿qué es la que hay ahora? Dicen que viene en boxeador. Bueno, yo voy al Dosley mío, yo voy al Dosley mío. Este gallito ha estado aquí hace 3 años, ¿verdad? Este gallito y todo, este gallito pisa. Este gallito ha sido entrenado por TLK, buen jugador de Third Strike, pero ya eso quedó en el pasado, por carajo. Bueno, aquí tenemos el gallito, la sala. Humildad después de todo. Third Strike. Yo voy... Este match, mira, vamos a comentar de este match. Haiki Machine Gun Blow. Haiki todo el Machine día. Gun Blow, sí. Haiki Machine Gun Blow. Vas a ver los mixtops de Razzala. Dice que el Shoryuken pega. Sí, Shoryuken pega siempre. Yo, los dos personajes tienen un foco súper bueno. Sí, el foco es similar. Pero Feilón se tiene que fajar más. Feilón tiene que tocar más veces a Dolly. Dolly tiene buena defensa. Pues Feilón tiene menos vida que él. Sí, quita menos. Mire, cabrón. Se siente raro, es verdad. Sí. Yo no lo niego, pero no es por hablar mierda, pero sí. Los que no están más acostumbrados a jugar en el box. Sí. Mira ese focus, no tienen casi recovery, las movidas. Hay que machine gun blow. Combo exhibition. Vamos. Ya estás en la esquina, fácil, de un mierda. Mira, esto no falla, eso. Copiando combo. La zona, el match es bastante even porque Feilón puede sobresonear los pokes de Dolly con su jab. Y sí. Dolly pues puede sobresonear su pokes. Pero un match que cuánto sería, tú le pones. Nada, vamos a ponerle even. ¿Verdad? ¿Y 5-5? Sí. Vamos a ponerle even. Bien, exhibition. Muy bien, sin gastar la barra. Sin gastar la barra, dos liguitas mucho más que Feilón. Vamos aquí a las salas una vez más. AKA Mark Jr. Lil Mark. Sí, Lil Mark. Muy bien, buen combo. Ahora mismo ese hermoso high punch. Quítalo de Dash Punch. No hagas eso, vete sencillo. Muy bien. Buen provecho, se acabó. Muy bien. El primer match va de parte de Razzala. Si no aprieta, te la lleva. Así es esto. Como todo, o sea. Está muy bien, mira, yo jugué un par de veces con Razzala y te digo que hay que sudar contra ese match. Y lo bueno de Dolly que tiene su overhead que salen súper rápido. Sí, es un 75-25, pero algo que tiene Dolly malo es que no tiene buenas opciones para los backdash. Al menos que no tenga ultra, a ver si no es un 3. Puedes backdashar bastante. Así evitas el 75-25. Pero el backdash de Dolly es bien grande, bien largo. No, eso está bien, pero yo digo cuando te estás con Dolly rochando. Sí, pero si nosotros que usamos a Barro queremos hacerle 8 en select de sweep a él, no lo podemos hacer. Sí, se puede. ¿Se puede? Hay que hacerlo más rápido. No se puede hacer, no puedes linkear los primeros dos jabs. Tienes que hacer jab rápido. Tiene que ser sí, o como es. Sí. Yo a veces he tratado y si no están muy cerca, pues no lo pega. Sí. Pero no. Lo mismo, barrio contra barrio, donde eso no funciona. No, exacto, barrio contra Chorli tampoco funciona. Sí. Los option selects, la mayoría de ellos. Una vez más, el match para... Cuando tú tengas algo así, pues tú a veces quieres, aunque el sweep llega bien lejos, ahí es dachar cuando ves, lo leveiteas y dachar para el frente standing jab a sweep. Sí, eso sería el caso de nosotros, pero en este caso, que es lo de ellos? No, Dolly está jodido, Dolly no tiene buenas opciones para los backdash. Es adivinar, sí, overheads y cosas así. Sí. O sea, tienes que tanto adivinar o tener buenos reflejos. Es consejo siempre cubrirse abajo, es lo mejor. La verdad es más lenta que cualquier dog pop. Una vez más, mismo positioning, la distancia va de standing, de positioning va a ser la misma. Ahora mismo Feilón tira reca, Haiki Machine Gun Blow lo se va a llevar. Esto lo he visto 1 millón de veces. Soñamos, exhibición. Ay, Dios mío, caminado cha-cha-cha, como dicen. ¿Tiene? Por ahí. Buena defensa.
Muy buena. No entendí qué es lo que hace la rosa, muy bien. Deja pintado, no puedes hacer ningún tipo de reversal invincibility, porque ya eventualmente le puedes dar a Dolly, pero ya te vas a resetear y una vez más te va a dejar pintado en la esquina. Ok. Estamos dropeando combos, estamos nerviosos, estamos ansiosos, queremos ganar, queremos irnos. Pero no. Esto hay que enjoy it. Una vez más, pelón. Solo rega. Presión ya va rega. Uy. Muy bueno eso que yo acabo de ver de Dolly. El dash se pasó por debajo del throw. Bueno, sí. Muy buen, lo que decías ahí, Giga Machine Gun Blow. Ajá. Muy bien. Está bien, está vivo. ¿O no? Sí, está vivo. Bastante damage. Ahora mismo Dolly no puede. Buen provecho, nice. Ahí Giga Machine Gun Blow. Buen punish, buena reacción. Entiendo que para. Se acabó. No, está 1-1. Está 1-1. Bueno, está 1-1, pero si Dolly sí, gana, está más point a favor de Dolly. Sí. Eso buffería es súper bueno. Sí, una buena zona para pararse a Dolly. Justamente donde el Fierce High Punch whiffea o llega a máximo range. Ahí es que se tiene que parar uno. Pero una vez más, pues se convierte muy obvio. Ok, aquí volvemos lo mismo. Like, single blow, los jabs de Dolly. Debería baitear ese Choryuken, porque lo está tirando sin bala. Oh. Una vez más, High Machine Gun Blow, Exhibition, buen positioning, safe jumping. Eso fue con fe, muy bien, 1-1. No, un poco, o sea, una vez el Reca y X de Failon no vale la pena ni tirarlo, o sea, esto es safe. Sí, sí, hasta no. El segundo hit, so, fuck it. El tercer hit es unsafe. Sí, el tercer hit ya lo puedes coger en el término. Oh, buen ritmo. Falló el combo. Pero buena en la intención. Ofensiva, Sonic. Tenemos que mantenernos soleando. Buena, Sonic. No es más bueno. Intento. Buena. Debe tenerlo un poquito más adelantado ese crouching high kick para que no lo deje. Ahí lo tenemos, High Kick Machine Gun Blow. Exhibition. ¡Ah! No hay problema. Continuamos. Eso no importa, eso pasa en las mejores casas. Uy, buen damage ahí. Sonic, siempre el juego es Sonic. Vamos a mantener la cordura y recordar que el juego es Sonic. Anti air. Sí. High Kick Machine Gun Blow. Estamos desesperados por irnos a casa, no podemos. Ah, muy buena. Buena, y si quedaba vivo esa overhead con B allá. Y ya con B arreca, so tienes unos 5 hits. Sí, con B en counter hit. Ah, entonces. Él debería haber puesto, se hubiese tirado el Choryuken ahí a lo capo. Sí, exacto, pero una vez más, High Kick Machine Gun Blow, punish del Reca. Buen punish para close, high kick. No, una vez más, knockdown, Dolly, opciones buenas para dashar y cubrirte low. Los overhead son más lentos que los low, so. Buen provecho, nice reaction. Low. Buen damage. Ese negro es bello. Bien, es fácil. 20 uñas. ¡Boom! 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 ¡Uy! Una vez más. Precioso combo. Precioso. Nada más digo lindo. Ahí me eso imagino se que llama trató boom, de predecir. ¡Boom! 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 ¡Bang! Sí. Trató de predecir el overhead y te llevaste 25% de vida. Free for all. Una vez más, 75-25. Muy bien. Favor de Dolly Knockdown, buen provecho. High Kick Machine Gun Blow, negativo 45 frames de recovery. Oh, nice invincibility. Great. Estamos desesperados. Estamos soñando, estamos teniendo paciencia. Estamos en una final. Wow, eso cambió. Sí. Muy buen throw. Y tiro. Sí. Muy bueno, nice. Bueno, fue muy buen match. Bueno, muy buen Failon. De verdad que lo felicito. Un chamaco nuevo, ¿cómo que se llama? Focaneta, el chamaco juega, en verdad. Sí. El chamaco lleva un par de tiempito por ahí. A lo mejor tú no lo has visto porque llevas tiempo sin venir para acá, pero sí. Sí, muy buen Failon. Y buen futuro para todos los que llegan de Puerto Rico. Hey, eso es así. Ya, yeah. Real nice. Y ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene?
Who's next? DBX, DBX. DBX y Mono. No sé, yo no sé si este está vivo. Chequete a ver los de Street Fighter. All right. ¿Quién? Blazing y Marco. Blazing. Eso es. Vamos a Blazing, usa a Ryu y Marco, pues seguimos con el mismo Feilón. Mira, llegué todo, pues. Sí, y yo, tú me diste un clave, eso. Tú también llegaste todo, pues. Ah, pues, carajo, fuck it. Yeah. Nice. Esa es la meta. Bueno. Viene ofensiva, viene, coño, dale. No, vela, mira, tranquilo. Ya va a subir para los recas. Era Hadouken todo el día. Esto va a ser Hadouken infinito. ¿Qué estrategia tiene Feilong contra Ryu? El focus está brutal. Sí, pero... pero con eso Ryu puede decidir siempre qué Hadouken tirar, si en caso de que tenga barra, puede decidir si no tirar o no. Tenemos una sweep de 5 frames, bueno, para castigar todo. Feilong, dile. Bocaneta, a favor de venir al stream de Street Fighter. ¿Está jugando Cross Tekken? No, puede usted. ¡Siéntate! Sí, vale. Una vez más, papi, viene, vamos para lo mismo. Mira, Sonea, aquel caballero se desesperó. Sonea, esa chicken wing, eso tú lo ves, y 20 uñas, Shoryu. Sí, pero relax. Calma, tiene que creer en ti, si no cree en ti, ¿quién va a creer, verdad? Bien. Button testing, input testing. Alright, nicely done. Here we go. Predicción, ¿quién tú crees que gana el torneo? La rata humana llamada Mono o... Fíjate, lo que pasa es que Mono, yo creo que puede ganar, el que va a ganar el torneo es Mono. Pero DBX yo sé que él le da problemas a Mono. Pero ¿qué pasa? Pase lo que pase aquí, quien sea tiene que, DBX tiene que bregar con Shadow. Sí, So el match de Zangief contra Vega no es muy bueno. Tenemos un DBX renovado, sí. Modificado. Sí, dijo que cogió una experiencia terrible. Sí, vale, tenemos un buen Ryu aquí. Sí, Ryu está jugando bastante bien, Blazing está jugando súper bien. Estamos soñando, estamos tranquilos. Estamos reaccionando las cosas, pero estamos relax. Hadouken. No es más, Feilong tiene que buscar a Ryu, eso no hay que dudarlo. Las voces en inglés me hinchan las pelotas, pero no hay problema, dale. Tranquilo, ahora mismo, mira, porque tú te tienes que... Exacto, buen provecho. Tú tienes que desesperar.